tengo que probar esto. Y hoy, yo sola voy a hacer la segunda parte de probando trucos de TikTok. Y a mí me va a salir mucho mejor que a mi hermana. Y si este video llega a 40.000 likes, Marina hará la tercera parte. Y yo reto a Hasesron Baby a que pruebe retos de TikTok. Pero si lo sabe, mejor que a mí. Así que te pongo a prueba, Hasesron. Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar a probar estos live hacks de TikTok. A ver si funcionan de verdad. ¡Vamos a empezar! Vamos a ver este TikTok. ¡Wow! Si esto funciona, es increíble. Lo que hay que hacer es, para mantener tus doritos en perfecto estado, es cortar esta parte de las toallitas, esto, y supuestamente tiene un pegamento que se puede pegar aquí y abres y tienes tus doritos. Si funciona, estoy flipando porque me encantan los doritos y me encantaría guardarlos durante días y que no se me estropeen. En las toallitas lo que tengo que es quitar esto porque tiene un pegamento que se puede quitar supuestamente más fácil que un pegamento de toda la vida. ¡Uy! ¡Está muy duro! Vamos a pegar esto en el centro. Vamos a pegarlo. Ahí, pega ahí. Está abierta la tapa, tenemos que hacer aquí el agujero con un cúter. Mirad, así ha quedado. Está súper chulo, una idea súper original y cabe perfectamente sacar el dorito. Así que voy a probarlo. ¿Voy a guardar los doritos o no? Mejor voy a seguir comiendo. Bueno, da igual. Bueno, este life hack sí que funciona a la perfección, así que vamos a por siguiente. Voy a ver este TikTok. Lo que necesitamos es una Coca-Cola, Mentos de menta y un globo. Metemos los Mentos en nuestro globo. Tenemos que abrir la Coca-Cola y poner el tubito dentro de la Coca-Cola para que supuestamente caigan los Mentos y se hinche el globo. Yo no sé si es cierto, pero vamos a probarlo. Bueno, yo lo he tenido que repetir, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, segundo intento. ¡Wala! ¡Mirad! ¡Ha funcionado! Así que este life hack sí que funciona, además muy bien, pero eso sí cuesta mucho hacerlo. A ver este life hack. Supuestamente si desenchufo y enchufo el cargador varias veces y después lo dejo desenchufado y pongo el cargador, supuestamente carga un ratito. Vamos a ver si es cierto. Voy a desenchufarlo y enchufarlo varias veces. A ver. Y ahora vamos a ver. ¡Funciona! No lo entiendo. ¡Ay! Este truco es muy mentira porque no carga ni un segundo. Mirad. Bueno, ya he comprobado que este truco no funciona para nada. Hay gente que sí le funciona y otra que no, como a mí. Así que a mí este truco no me ha funcionado. Así que vamos a por otro reto. Para este súper experimento lo que necesitamos es agua tibia, una botella de cristal de Coca-Cola vacía, levadura, un bol, una cuchara, un embudo, colorante, jabón líquido y agua oxigenada del 30%. Ahora cogemos levadura y lo ponemos en un bol. Bueno, ya lo he removido, me ha costado porque se hacía muy grumoso y ya está igual que en el TikTok. Ahora todo este colillo lo tenemos que llenar con agua oxigenada del 30%. Ahora le echamos jabón líquido. Ahora tenemos que echar el colorante, si es posible, a los lados, así que vaya corriendo, para que quede mejor. No pasa nada, así más color, mejor. Ahora le metemos el agua tibia con levadura y hay que quitar después.
porque empieza a hacer esto. ¿Sí? Me encanta. Este truco sigue así, es flipante. Me encanta mirar. Pero es que está ardiendo. Vamos a ver este TikTok. ¡Wow! Para esto necesitas inflar un globo, aceite y un palillo fino. Este TikTok, si funciona, es súper curioso. Así que de lo que trata es que tenemos que meter el palillo en el aceite, sacar lo que sobra y meterlo. Supuestamente no se pincha. ¿Lo probamos? ¡Vamos allá! Así no funciona. Ahora vamos a probar el aceite sin escurrir. Bueno, este LifeHack sí que funciona. Eso sí, no hay que escurrir el aceite y también sale un poquito de aire. Pero bueno, sí funciona. Este LifeHack sí que funciona, así que le doy mi enhorabuena. Bueno, para ese truco está súper chulo y lo que necesitamos es una vela encendida y también llenar el globo con agua. Así que voy a ello. Vamos a llenar nuestro globo. Ups. Ahora lo que tengo que hacer es inflarlo con la boca. A ver si me sale. Ahora vamos a ver si realmente se explota. ¡Un globo! A ver, lo ha apagado. ¡Mira! ¡Hola! ¡Mirad! Un globo con agua no se explota al ponerlo en fuego. ¡Hasta lo ha apagado! Estoy flipando. Así que, amortitos, este LifeHack sí que funciona a la perfección. ¡Me encantó! Vamos a hacer un LifeHack que yo tenía muchas ganas de hacer, que lo que necesitamos es vinagre, bicarbonato de sodio, colorante de cualquier color, una cuchara, algo para remover y un vaso fino. Empezamos echando bicarbonato hasta aquí. Ahora, para que este experimento quede muchísimo mejor, vamos a ponerle colorante y removemos. En otro vaso aparte el vinagre. Ahora el vinagre lo tenemos que echar en la soda y vamos a ver la magia de este experimento. Vamos allá. Bueno, este LifeHack de lo que trata es que tenemos que coger una bolsa de chetos, de gusanitos, lo que nos guste, machacarla, abrirlo, ponerlo en un plato y a los que no le gustan los pepinos, bueno, los pepinos se envuelven en las patatas y supuestamente sabe más a patatas que a pepinos y sabe rico. A mí no me va a gustar porque a mí no me gustan los pepinos, pero quién sabe, vamos a probar. Uy, esto es antiestrés. Más o menos lo he aplastado, los gusanitos, lo que cada uno quiera. Yo he utilizado estos y ahora vamos a echarlo aquí. A ver. Cojamos el pepinillo este mojado asqueroso en los gusanitos, a ver si sabe bien. ¿En serio tengo que probar esto? ¡Oh! Este LifeHack para mí no funciona, no me gusta nada, sabía muchísimo a pepino, así que para mí ese LifeHack no funciona. Al menos esos gusanitos machacados me los puedo comer. De hecho, él me va a ayudar a hacer este retoque, ¿sí? Bueno, vamos a verlo.
Este TikTok es muy interesante porque supuestamente, si coges un globo y le echas pues el juguito de la naranja, se explota. No creo que sea cierto, pero vamos a probar. Un fake total, este globo no se ha roto, todo se ha tirado y una naranja menos. Al menos para algo sirve esto. Bueno, para este truco lo que necesitamos es un vaso, un huevo y vinagre. Lo que hay que hacer es que meter el huevo en el vaso y después llenarlo con vinagre. Y ahora hay que esperar unas cuantas horas a ver lo que nos salió. Según el tutorial debería estar así. ¡Ah, qué asco! La verdad es que tiene mucho parecido al otro y está blando. A ver si bota, no creo porque está blando. ¿Me habré pasado? Bueno, la verdad que esto es un fake y no funciona. Bueno, amorcitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado estos trucos. Han sido flipantes, de verdad. Estoy impresionado con tantos trucos y hay algunos que han sido increíbles, súper chulos, magníficos. Y mirad mi mano. Y bueno, chicos, si queréis que Marina haga la tercera parte probando trucos de TikTok, este vídeo tiene que llegar a 40.000 likes, así que dadle muchísimo apoyo y Marina hará la tercera parte. Por cierto, no olvidarse de suscribirse al canal de mi madre y mío porque está chulísimo. Vamos a hacer muchísimas cosas y bueno, de verdad estoy flipando con el canal que hemos hecho porque hemos hecho cosas súper divertidas y ya empiezan a haber muchas cosas súper interesantes. Bueno, amorcitos, si habréis visto el último vídeo del canal de mi madre y mío, nos vamos a mudar, así que este magnífico cuarto, pues ya le queda unos cuantos días, la verdad, en el canal, porque nos mudamos, yo me voy a otro cuarto. Un gran cambio para vosotros y para mí, porque vosotros ya no vais a ver estos cuadros, estas paredes, vais a ver algo totalmente diferente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya encantado, yo me lo he pasado súper bien haciéndolo. Y bueno, si os ha gustado y queréis la tercera parte, dadle un súper like, suscribirse, dadle a la campanita y compartirlo con todo el mundo, así que... os quiero muchísimo, sois los mejores y muchos besos. ¿Qué digo besos? Muchísimos.